buenas tardes, noches ya. Gracias por acompañarnos este viernes 12 de junio. Gracias por su preferencia. Recuerden, estamos en su programa de Talento y Conocimiento. Les recuerdo nuestro sitio web, que es www.radiosuperacionsmc.com. También les doy nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com y nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, en el segundo programa ya de Talento y Conocimiento, donde tenemos a nuestro amigo Diego Roque y Víctor, que nos van a guiar y nos van a llevar por este camino del arte, ¿verdad? Les recuerdo, amigos, que no somos un canal de televisión, somos una radiodifusora digital, que tenemos obviamente nuestros videos de respaldo para que ustedes nos conozcan y vean cómo se hace un trabajo de radio. También les recuerdo nuestras páginas en donde nos pueden escuchar totalmente en vivo dándole ahí clic a la pestañita, que es por el Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación. Como les comenté, ahí hay una pestañita que le dan clic y los lleva a escucharnos totalmente en vivo. Pues bueno, ya fue mucho por mi parte. Yo creo que ya están ansiosos de escuchar aquí a nuestros amigos. Así que los dejo con Diego Roque y con Víctor. Adelante, buenas noches. Hola, bienvenidos a esta noche de viernes. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego. Monse, buenas tardes. Hola, hola. Hola, amigos. Una vez más les damos la bienvenida a este programa. Gracias por sintonizar, ¿no? Y, claro, también le damos las gracias a la transmisión de Editorial Corporativo Medios de Comunicación, ¿no? Y en esta semana tuvimos una pérdida de dos grandes artistas, Diego. Sí, la noche del domingo falleció el maestro de Zacatecas, de Valparaíso. Realmente fue una pérdida que no esperábamos. Había unos proyectos que traía el maestro en la UNAM, todavía con sus esculturas. Y pues realmente con esto del COVID, pues sí, sí no nos esperaba, ¿no? Al igual, a media semana, también la muerte de Pau Doms, otro gran artista, el vocalista de Jarabe de Palo, que igual fue después de 5 años que estuvo luchando contra su cáncer de colon, pues al final lo venció, ¿no? Claro, sí. También cómo no recordar una frase célebre de Pau Doms, que es el vocalista del cadáver de Palo, ¿no? Que dice: me gustaría hablar del cáncer y en que dentro de 5 años no estaré aquí, ¿no? También una frase célebre del maestro Figueres, que es el otro artista que murió el domingo, de hecho, la semana pasada, que dicen que el arte viene del arte, ¿no? Algo muy, muy, muy bien dicho del maestro Figueres. Pero bueno, eso nos está haciendo un recordatorio de las pérdidas de dos grandes artistas. Y el tema de hoy, de nuestro programa Talento y Conocimiento, es hablar de el Barro Rojo y en especial de San Marcos Tlapasola. Sí, San Marcos Tlapasola es una comunidad, una pequeña población, que se encuentra a unos 15 minutos de Tlacolula y más o menos del centro, del Zócalo, estaría como ahora 10. Realmente es una población bastante pequeña, pero con una gran, gran tradición en lo que se refiere a la hechura del Barro Rojo, ¿no? Como lo es entre sus, pues, de tantas artesanías, los comales, que es algo que se ve mucho en esa parte, en esa localidad. Claro, ¿no? En su mayoría, este arte, este oficio que se tiene en San Marcos de la Pasola, realmente es una comunidad donde las mujeres son las que hacen el trabajo de la alfarería. En su 90% de la población que se dedica a la alfarería
son mujeres, realmente un 10% de la comunidad son hombres los que realizan lo que es el oficio de la alfarería. Realmente esta comunidad trata de conservar esta tradición milenaria que es de nuestros antepasados, en lo cual realmente debemos de sentirnos orgullosos de que estas personas, esta comunidad, nos esté dando ese valor a nuestro Oaxaca, ¿no? De conservar todavía estas tradiciones, este oficio milenario que es la alfarería del barro rojo, ¿no? Y lo cual, de hecho, hay una asociación que formó la señora Mereciana Aquino, aproximadamente de 80 mujeres, ¿no? La asociación, de hecho, es una asociación civil, se llama Mujeres Emprendedoras de Tlapasola, son realmente las encargadas de realizar esta actividad. Hay otras cuatro organizaciones, la señora Maqueo es otra organización, hay otras cuatro que realmente son grupos como de 10 a 12 personas que no tienen un nombre en específico, pero las dos más reconocidas, la señora Mereciana, ¿no? Y la señora Macrina Mateo, ¿no? Sí, ahora imagínate lo difícil que es para estas personas, para estas mujeres, subir por, bueno, el barro rojo se extrae de las montañas. Ahora imagínate, después del permiso, después de todos los trámites que se hacen para poder extraer este barro, el subir, o sea, si para un hombre a veces es difícil ir por unas cargas, ahora imagínate para las mujeres. Y acá realmente las que hacen todo el trabajo, toda la recolección de los dos barros, el que es para la artesanía y el que es para pintar, ¿no? Imagínate, son casi 5 horas de camino, las cuales tienen que pasar estas mujeres para poder llegar. Ya después de la escarbada, después de estar en el sol, después de todo este proyecto, este proceso, perdón, de extracción del barro, imagínate. O sea, para los hombres es difícil, realmente, para una mujer, y realmente es un halago que estas mujeres lo hagan, ¿no? Claro, y aquí es puntualizar algo, ¿no? Realmente para hacer las piezas de alfarería, en un inicio te juro que tenía la idea que simplemente agarrabas el barro, o sea, de la tierra, pones agua y ya, ¿no? Empezábamos a mover con las manos. Realmente doña Mereciana nos explica que para hacer esto, obviamente, tenemos que hacer 2 tipos de barro, ¿no? Ya dice uno, para hacer la masa, que realmente es la arcilla con que haces tú la pieza, y el otro es para dar el color al barro rojo, que realmente esto lo que dicen es que lo escarban y alrededor de 1 metro, 2 metros, debajo de la tierra, ya es donde tú empiezas a sacar este barro. Sí, literalmente tiene un como color rojo, pero es a través de que lo ciernen o vuelan, digamos, con unas mallas que tienen ahí, y les vierten, es una especie como de piedra triturada, literal, tienen como una especie de metates, están moliendo, triturando, hasta casi volverse un polvito. Honestamente yo lo vi y era un polvo blanco, y no se puede dar ese polvo rojo, sí, literal, lo empiezan a mezclar, y eso simplemente lo mezclan con el barro que sacaron de rojo, ya obviamente lo mezclan y simplemente mezclan esas dos digamos sustancias, el barro y esa especie como de arenilla, y después le agregan agua y de ahí obviamente tiene el color rojizo, y de ahí se ponen a hacer sus piezas y de ahí con lo embarran más bien o adhieren ese color a la pieza para que tenga ese color piso, ¿no? Aquí para hornear este tipo de piezas, necesariamente los radioescuchas no los ven, pero aquí nosotros mostramos algunos comales de cómo es realmente el barro rojo. Ellos para hornear ocupan, ellos le llaman hornos móviles, que
realmente son hornos que los hacen a ras de la tierra, ¿sí? Donde ellos ponen una especie de fogón, yo podría decirle, ¿no? Empiezan a apilar piedras y encima le ponen la leña. Obviamente ahí lo dejan hasta que el calor aproximadamente dicen que tienen que alcanzar los 100 grados, ¿no? Pero es literal, ponen, son varillas las que atraviesan y hay algunas personas que ya tienen hechas una especie de cuadrado, ¿no? Una rejilla, que si estuvieras asando carne, tú lo pones y encima ponen las piezas y obviamente ahí esperas el tiempo de cocción. Nos dicen que no tienen en específico un tiempo para darle la cocción, sino ellos al ver cómo están cociendo el barro, ellos saben cuando ya está cocido, cuando ya está, digamos, ya en su punto la pieza, para que pueda ya quitarlo del fuego. Esta es una característica, ellos nos dicen, aquí realmente todo es artesanal, porque nosotros sabemos una consistencia que debe de tener el barro cuando ya está listo para moldearse. La otra, la consistencia que debe tener el barro que ocupas para darle el color rojo tradicional. Y la otra, el saber y el ver a la pieza cuando ya está lista para sacarla de lo que es el horno, ¿no? De hecho, lo que nos dicen es que el encino, es la madera o el combustible, consumible, que más ocupan y es lo que hace que es más resistente, porque también a la hora de cocer la pieza te da la practicidad o la durabilidad de la misma, ¿no? A lo mejor leña ocupes, obviamente la cocción de la pieza va a ser mucho mejor, ¿no? Antes de pasar al horno, perdón, se me estaba pasando, nos comentan que una vez que moldeas la pieza, ya sea, hay unos que ocupan una especie de contorno que vas moviendo con la mano y con eso le vas dando la forma. Y la otra es que simplemente agarras una parte de arcilla o del barro y de ahí tú lo empiezas a mover literal solamente con las manos, no ocupas nada de herramientas, ¿no? Una vez que ya está hecha la pieza, se pasa a secar en la sombra. No la puedes poner secar directo al sol, porque lo que hace es erosionar toda la arcilla y se empieza a poner la pieza. Entonces, el proceso es, primero, ya que terminaste la pieza, lo secas a la sombra, una vez que ya tiene un color un gris tanto oscuro, cuando ya se va a poner un gris un poco más claro, es decir, que ya lo puedes poner, secar al sol, y obviamente que ya esté seco, ya lo pasas a lo que es el horno, ¿no? Te digo, actualmente en la mayoría de las alfarerías, que son alrededor de unas 300 alfarerías que tiene San Marcos de la Pasola, ocupan estos hornos móviles que le dicen, que le llaman ellos. Sí, de hecho aquí entra igual a apoyar de alguna manera a estos alfareros, el ingeniero Suzuki. Realmente él da unas capacitaciones que es para que su trabajo tenga un mayor que sea mejor, ¿no? Que tenga una mayor resistencia, y por eso viene con los hornos que él mismo está diseñando. Realmente él los diseña dependiendo de la cantidad de comales o de vasijas de barro que vaya a realizar. Es como él está apoyando a esta comunidad. Realmente aquí con el cuidado con el medio ambiente, para que se ocupe menos leña, para que beneficie más que nada también a las alfareras o a las personas de esta comunidad, para que no dañen tanto sus pulmones o su salud en general, ¿no? Pero, no digo, también algo interesante de la comunidad de San Marcos de Pasola es una de las comunidades donde todavía predomina, ¿no?, el dialecto que es el zapoteco, ¿no?, que realmente en muy pocas regiones, en muy pocas comunidades todavía se sigue hablando, y también donde podemos rescatar todavía
la vestimenta tradicional, ¿no? Que tienen ahí, desde niña ya tienes tu rebozo, y eso es algo que, exactamente, estamos a una hora 15, una hora 10 de la capital, todavía se pueda tener este tipo de costumbres, cuando realmente en muchas comunidades ya se está desapareciendo, ¿no? Todavía tienen este tipo de cultura, de raíces, y las tratan de conservar. Eso es algo también que es una materia que estuvimos platicando en la semana, donde nos hace mucho hincapié en que ella, aparte de tratar de rescatar lo que es la alfarería como su oficio nativo de ahí de la región, es inculcarle a los niños que siguen hablando el zapoteco, y obviamente también enseñarles el español, pero sí como ya algo obligatorio, ¿no? Tienes que hablar zapoteco y español, entonces es padre, ¿no? Y a mí me hubiera encantado hablar algún dialecto, sinceramente no lo puedo hacer, pero sí es padre que empiecen a rescatar este tipo de tradiciones, de costumbres que tenemos en este bello estado de Oaxaca, ¿no? Y también mencionarles así de rápido la Feria del Barro que se hace en San Marcos de la Pasola. Esto este año todavía nos dicen que están en veremos si es que la hacen o no la hacen, precisamente por la contingencia, pero este es en el mes de la Guelaguetza. Tiene aproximadamente 5 años que empezaron con la Feria del Barro. Se hace en lo que es el mes de la Guelaguetza, aproximadamente dilata 3 días, que es del 19 al 21 de junio, cuando hacen su Feria del Barro. Y obviamente ahí lo que ofrecen es toda la alfarería, ollas, vasijas, jarrones, tazas, todo lo que tiene que ver con artículos de la alfarería, ¿no? E incluso esculturas, que es algo que ya empezaron a fomentar más. Antes solamente se dedicaban a lo que era hacer tazas, jarras, vasijas, y ahora las esculturas. Eso ya es algo que están haciendo más frecuentemente por el turismo que ya ha crecido en visitar a San Marcos de Pasola, más el turismo extranjero que el nacional, obviamente le quieren dar más énfasis a eso. Sí, de hecho es una parte que a partir de 2016 que empezaron con su feria, pues realmente es muy bonita esa cuestión, ¿no? Porque se le empieza a ver a ese tipo de comunidades que quizás a veces no teníamos contempladas o solamente las veíamos como que era la persona que hace el comal de barro, ¿no? Que me va a servir solamente para las tortillas. Realmente hay que darle un poquito más de valor a este trabajo que hacen, porque realmente es bastante laborioso. O sea, pueden llevarse en hacer una pieza hasta una semana. Realmente, pues, para personas que le tomamos el valor, realmente sí es algo muy, muy artístico, incluyendo sus artesanías, como piezas que están exportando a Estados Unidos y a Alemania, que serían una de las, también de lo que hay que sentirnos bastante orgullosos de ese tipo de personas, ¿no? Claro, destacar mucho, y algo que me parece interesante es, vuelvo a insistir, ¿no? El trabajo de la alfarería, poder pensar en su calidad, los hombres, ¿no? Es un trabajo realmente, realmente pesado, y en esta actividad mencionamos a estos puntos, o sea, obviamente lo hacen la mayoría de las mujeres, ¿no? Realmente en la feria, ¿no? Ahí específicamente nos comentan que obviamente esta Feria del Barro no la organiza en sí la autoridad municipal, o alguna injerencia del gobierno del estado. Realmente quienes empezaron a dar esta feria fue la organización de las mujeres, ¿no? De doña Merenciana y la señora Mateo. La señora Merenciana son aproximadamente 80 mujeres. Hay otro grupo de 60 mujeres que es la que prácticamente se benefician con las diferentes actividades que realizan en la Feria del Barro, y esto es para fomentar, ¿no? Para fomentar lo que es el oficio de la alfarería y también con recursos, porque hay que destacar que también son marcas de la zona, entra dentro de las regiones
situaciones de alta marginación. Y vuelvo a insistir, ¿no? No es posible que una hora que Estado tengamos una población de alta marginación. Y que realmente ahí las mujeres son las que sacan a flote la comunidad, porque tienen un alto grado de migración. La mayoría de los hombres por el sueño americano, para que la patria se involucre, y realmente las que hacen la labor de sacar a flote la comunidad, de tener en sí sus tradiciones, sus costumbres, sus raíces, son las mujeres, ¿no? Y una vez más, las mujeres nos vuelven a dar la muestra, obviamente, o sea, valen mucho, siempre lo he dicho, nuevamente, de que ellas pueden, ¿no? Hay algo, por cierto, lo que es la pasola significa lugar de unidos y compromisos. No estudiamos, no sé si San Marcos es la pasola, pero la pasola significa lugar de unidos y compromisos. Ahí existe su patrono, que es el San Marcos. Su templo es del siglo XVI, no ha tenido, obviamente, está conservado, pero no ha tenido, digamos, una reparación o que hayan sido modificados algunas de sus paredes o que hayan sido reforzadas en el siglo XVI. Simplemente, o sea, por adentro se ha pintado, se ha remodelado un poco, pero literalmente está dentro de lo que es el templo de su patrono, que es San Marcos, ¿no? Y mencionar que la señora Martina Mateo también asociación que se llama Las Mujeres del Barro. Estas dos grandes mujeres de San Marcos y la Patola son las que han fomentado realmente lo que son las tradiciones, sus costumbres. Ella nos dice, tienes que tener lo que tiene, tu baboso, tu delantal y el traje típico, que obviamente son colores muy fuertes, muy bien sentidos, lo que es un verde chillante, lo que es yusha, es lo que más tienen sus tareas que realmente nos comentan. Que han ido cambiando un poquito la vestimenta debido a la migración y a la influencia que traen Estados Unidos, ¿no? Ahí cambian un poco, nos mencionan que es un poco la tela que se hacía de la ropa, ha cambiado un poco pero la influencia de la migración, ¿no? Sí, y incluso, bueno, aparte de su artesanía, bueno, que es una comunidad realmente artesanal, también su gastronomía está bastante interesante, digo. Sí tiene un poco de valles centrales, pero realmente la mayoría de las mujeres de San Marcos La Paz Sola, pues sí tienen una variedad bastante pues, enriquecedora en la cuestión gastronómica, ¿no? Por ejemplo, el mole negro, el coloradito, el amarillo, que realmente muchos lo tienen contemplado solamente por Tlacolula, ¿no? Pero no se adentran a ir a 15 minutos a conocer esta parte de San Marcos, ¿no? Igual, las tlayudas, que son las elaboradas con asiento, frijol, quesillo, igual y de algunos de los que nos están escuchando, pues son de otros países o de otras ciudades y realmente no conocen lo que es una tlayuda o lo que es el coloradito. Tienen variantes en ese tipo de gastronomía, ¿no? Igual, algunos de los dulces típicos que igual los hacen y los bajan a vender a Tlacolula o a Valles Centrales, pues igual son los barquillos, los menganitos, las tortitas de coco, son bastante, bastante, bastante ricas, ¿no? Bien, Víctor, tengo aquí una pregunta del público. Nos están preguntando que si ahorita hay libre acceso a la población, y si están ahorita vendiendo los artesanos pues sus comales, eso es lo que ahorita nos están preguntando. No, aquí de hecho, con la señora se tiene que, bueno, se le marca a la persona y ella nos de alguna manera te va a dar como una cita, te va a dar costos, te va a dar precios de lo que tienen. Y obviamente me parece que es el día viernes. Probablemente vayan a tener alguna venta de algunas piezas en Tlacolula. Y si no, va a ser hasta cuando reabran el mercado de Tlacolula, que es lo que nos comentaron. Uh-huh. O sea, acá fue como, igual, cuidando muy bien los,
lo de la sana distancia, las medidas de precaución, pero sí no nos están dejando entrar así abiertamente. También nos está aquí preguntando otra persona que está viendo ahorita el programa, nos está diciendo que en dado caso de requerir alguna medida en especial y cierta cantidad, si sabrán aproximadamente con qué tiempo de anticipación se les tiene que pedir o avisar. Sería 2 semanas promedio, porque básicamente te mencionaba ahorita que una pieza puede tardarse hasta 1 semana. Uh-huh. Obviamente, ya tú, si alguien requiere de algún, X pieza, se requieren las medidas, la proporción, dimensiones en general, para que se le puedan decir a la señora, ellas tomen las medidas adecuadas para poderle entregar en tiempo y pues la pieza que estén pidiendo. Claro. Perdón, Decía, de hecho, si no nos dan un tiempo establecido, una ayuda a las preguntas, porque de hecho, más adelante hablaremos de los comales, precisamente íbamos a hacer un pedido de comales. Entonces, ella nos pide, lo que dice aquí nuestro Diego es, te piden que resolver este tamaño, ¿sí? Y obviamente, si no se empalma con algún pedido que ya tengas, dicen, si lo haces hoy, aproximadamente son 2 semanas, dependiendo si hay libre paso, si deja pasar, si tú vienes a Tlacolula, o si yo puedo ir a Oaxaca. Entonces, dice, primero, hazme el pedido, así literal, porque se hablan ellos, hazme el pedido, dice, y ya de ahí partimos para ver el tiempo. Pero un aprox que ellos nos dicen son 2 semanas ahorita. Realmente nos dicen que ellos, si estuviéramos en una normalidad normal, valga el pleonasmo, ¿no? Nos dicen que ellos tienen inventario, o sea, que te lo hacen de 2 a 3 días. Porque ellos siempre están haciendo comales, patillas, tazas y todo. Siempre hay inventario. Desgraciadamente ahorita se les agotó. Y hay algunas alfarerías que nos dicen que tal vez ahorita tengan ese inventario, porque cierta comunidad, no son todas las alfarerías, son más de 300, pero algunas alfarerías solamente suben una vez al año a lo que es el cerro para traer el barro, para hacer la pieza y para hacer lo que es color. Ellos tienen su barro todo el año y hay alfarerías que van cada semana o van cada 15 días al cerro. ¿Por qué lo hacen? Nos digo, se acomoda a su manera para trabajar. Lo que nos dice la señora Fina es, si tú vas al cerro y dijeras, traes barro fresco, las propiedades del barro te generan una mejor pieza, si lo tienes almacenado. Son comentarios que nos hicieron, sí, sí. Un poquito respondiendo a la pregunta, ¿no? O sea, ahorita es más o menos 2 semanas lo que nos dicen que pueden tener un pedido, dependiendo cuántas piezas y las especificaciones que quiera un cliente. Otra pregunta que nos están haciendo, bueno, que les están haciendo a ustedes, es si específicamente, bueno, ahorita ustedes tienen ahí unos comales, pero que si ellos requirieran otro tipo de artículos, aquí me están poniendo que tazas, platos, vasos y jarrones, si también los elaboran. Sí, de hecho, vajillas y todo lo que vaya, así que para la cocina, los hacen sin problema, es lo que nos dijeron. Pero obviamente, te digo, que sean específicos para que eso se le diga a la señora, ¿no? Correcto. La alfarería tradicional, como ellos dicen que le llaman, es todo este tipo de artículos que mencionaste, jarras, vasos, tazas, patillas, eso es su día a día lo que hacen, ¿eh? Y los comales. Uh-huh. A ver, y si nos muestran esos comales que tienen ahí para que los vea el público y los logre apreciar. Sí, son los que tú también estás pintando, ¿verdad, maestro? Tenemos que estar interviniendo. Este es un comal que estoy mostrando normal, ahora sí que para calentar la tortilla, hacerse el huevito frito. Este es un modelo comal normal. Y obviamente de los que ocupamos las mujeres de ahora, ¿no? Sí, sobre todo, ¿no? El que encuentras en todas las cocinas de todas las... Claro, claro. Que tenemos, exactamente igual, ¿no? Este es uno, este es un tamaño más grande, ¿no? Obviamente es un comal intervenido, ¿no? Y que realmente, digo, hablaremos un poquito
poquito más adelante ya de los comunes que están intervenidos por el maestro Luis, ¿no? Claro. Esta ya es una pregunta mía. ¿Este tipo de barro requiere algún cuidado y trato en especial? Obvio, de no azotarlos, ¿no? Independientemente de eso. Pero digamos, yo recuerdo algunas cosas que me decía mi abuelita de ahí del barro. Siempre primero había que como ponerles agua y luego un poquito de sal o de cal y para que duraran y cosas así. ¿Este para empezarlo a ocupar requiere de algún tratamiento especial, por así decirlo? Mira, nos comentan que literal puedes ocuparlo así como te lo entregan. Ya tiene, digamos, el tratamiento o la cocción adecuada para que puedas ocuparla, calentar la tortilla, no sé, guisar algo aquí en el comal. Pero realmente por tradición y si te da un poquito mayor de durabilidad, nos dicen que hay que curarlo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Le echas un poquito de agua, y nos dicen que cal, revuelta con sal. Le das ese tipo de curado y eso lo que hace es que te dura más el comal, ¿no? Pero decían que es así lo puedes ocupar o lo puedes curar para que te dé mayor durabilidad de comal, ¿no? Incluso en este, como podemos decir, se llega a ver, en la parte de atrás te ponen un poco de cal, ya solamente tú llegas a tu casa, lo pones igual en lo que te comenta, con agua, un poco de sal y obviamente se adhiere al comal la cal que tiene para que tenga un poco más de durabilidad. Lo que sí nos comentaron es de que sí hay que tener cuidado con los huevos, los blanquillos. Ajá. Pero sí, dicen que sí, si lo llegas a dejar como quieras un huevo sin que le pongas aceite o algo, que simplemente lo dejes y esté estrellado, te puede estrellar el comal. Uh-huh. Comentaban las señoras. Ay, gracias por el tip, para que ahora yo los cocine así, ya ves que yo puro desocupo en la casa. Ya, haciendo la tortilla al comal y te encanta hacer huevos la tortilla. Claro, no, fíjate que esos son buenísimos, allá voy yo, ¿no? Para calentar las tortillas, ¿no? Es para lo que uno prácticamente lo ocupa, o para las estas quesadillas súper rápidas y prácticas que hace uno en la casa, ¿no? Pues amigos, estuvimos muy, muy interesados en su programa. Ya vieron, ya el público empezó a interactuar con ustedes teniendo algunas preguntas. Y pues lamentablemente estamos llegando al final de este programa. ¿Alguna nota última antes de despedirse? Y bueno, ya aprovechen para despedirse de su público, por favor. Pues aquí simplemente mencionar, ¿no?, que los comales no solamente sirven para calentar tortillas y para cocinar, sino simplemente también pueden ser una pieza decorativa o formar una pieza de arte, ¿no?, como el proyecto del maestro Diego, ¿no?, que ya son comales intervenidos, ¿no?, y son piezas muy, muy, muy accesibles, son piezas únicas, no es como una artesanía como tal, sino realmente son piezas de arte, piezas únicas que también se pueden realizar con las artesanías, ¿sí?, que tenemos en el día a día y que podemos encontrar en cualquier lugar. Agradecerle a todos nuestros radioescuchas el habernos sintonizado, invitándolos nuevamente el próximo viernes que nos escuchen en el horario establecido de 7 a 8 y darle las gracias, ¿no? Sí, y obviamente igual agradecer a los que están escuchando, igual comentarles que hay que consumir local, como se dice, para empezar a reactivar esta economía, ¿no? Como nos comentaban en San Marcos, pues ahorita sí las están viendo un poco difíciles, y obviamente como creo que varios, ¿no? Y pues nada, la próxima semana igual los esperamos en un horario de 7 a 8, y sin más, agradecer a medios de comunicación.
Pues bien, amigos, esos fueron Diego y Víctor Roque, muy interesante, muy ya nos pasaron también ahí algunos tips para cocinar. Entonces, aquí ya ven, van a encontrar de todo en nuestros programas, ¿no? Y pues, amigos, no me queda más que agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. Les recuerdo nuestro sitio web, www.radiosuperacionsmc.com, nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc@gmail.com y nuestro teléfono en cabina el 951-688-6981. Les recuerdo también que pueden descargar nuestra aplicación para que ya nos traigan ahí en su celular y en cualquier momento nos puedan escuchar o bien volver a ver alguno de nuestros programas. Lo pueden hacer a través de www.smc.tv. Ahí le dan clic al link de descarga y ya nos pueden traer ahí en su celular. También les recuerdo que somos una radiodifusora digital, no somos un canal de televisión y entonces los videos que hacemos es para que ustedes nos conozcan, vean cómo se realiza un programa de radio digital y aquí estamos para servirles. Recuerden también el casting que se acaba de lanzar para aquellos jóvenes que quieran pertenecer a Editorial Corporativo de Medios, quieran ver cómo se hace un programa, quieran hacer sus prácticas, traigan alguna idea de algún programa, pues Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, los invita a que puedan participar en esta su casa. Pues amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado este viernes. Recuerden, todos los viernes de 7 a 8, Talento y Conocimiento con nuestros amigos Diego y Víctor Roque. Se despide de ustedes, Montserrat Toribio. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.